Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ah, sí, listo. Hola, buenas tardes. Sí. Bien. Bueno, muchachos, vamos a dar inicio al curso de álgebra lineal numérica. Primero, y les tengo a deber todavía el sílabo, pero ese va a estar listo para mañana temprano. En teoría iba a estar listo para hoy, solo que con este tema de las lluvias, ¿verdad? Pues tuvo unas ligeras complicaciones, vamos a decir, para no caer más en detalles. Entonces, pero bueno, el punto es que va a estar listo ya para mañana. Y unos cuantos aspectos a tener en cuenta antes de empezar con el curso, que también van a ir detallados en el sílabo, pero como no está listo, pues se los voy a comentar. Pero sí brevemente, sin escribirlos, debido a que va a estar escrito por allá en el sílabo. Entonces, bueno, como les indiqué en el correo de presentación y el correo de bienvenida, pues la clase vamos a desarrollarla de forma virtual, con examen presencial en las fechas que van a estar estipuladas en el sílabo. Sin embargo, con las clases virtuales, debido a las últimas exigencias de la Secretaría de Desarrollo de Personal, pues básicamente van a ser, bueno, yo debo de presentarme 2 días de forma presencial en la universidad. Entonces, eso afecta considerablemente el desarrollo debido a que prácticamente las clases sincrónicas, que es como esta que estamos teniendo, solamente van a poder desarrollarse en 3 días de la semana. La cuarta hora clase, que sería correspondiente al jueves, va a desarrollarse de forma asincrónica, es decir, van a quedar asignadas otras actividades. Entre ellas podría ser de repente el estudio de algún video pregrabado para ese día, junto con algunos ejercicios que lo complementen. Entonces, pero bueno, eso ya es cosa que vamos a ir desarrollando, solamente la dinámica de la clase, 3 días de clase así, sincrónica. El jueves, pues puede ser asincrónica. Bueno, de hecho, va a ser asincrónica. Y los días viernes voy a estar disponible por si alguno quiere hacer alguna consulta de forma presencial. Yo voy a estar en la universidad, exactamente en el cubículo 1 del departamento, por si tienen la disponibilidad y la necesidad de ir. Obviamente, es de conocimiento general que varios en la carrera pues no son de Tegucigalpa exactamente, por lo tanto, pues venir solo un viernes por una consulta entiendo que puede ser complicado, así que siempre va a estar disponible la asesoría o la consulta de forma virtual. Es básicamente lo mismo de siempre, solo que pues agregando esa posibilidad, que ahora podrían hacer las consultas de forma presencial y los días viernes. Y sí, dígame, Osmin, que levante la mano. Hola, Lick, tengo una consulta. ¿Será posible, y no sé los demás compañeros, en realizar los exámenes los días sábados? Ok, podría ser una, o sea, por mí no habría problema. Solamente no sé qué pensarían los demás, así un primer acercamiento. Bueno, aparentemente no hay una objeción al respecto. Igualmente haré la consulta vía el grupo de Telegram y para terminar de concretarlo finalmente en el sílabo, ¿verdad? De momento, pues la propuesta sería para días sábados, por mí no hay problema. Tengo más o menos unas fechas todavía, pero las tengo que terminar de plantear. Pero es prácticamente una cada mes, ¿no? Más o menos a la mitad del mes aproximadamente, pero vamos a ir concretando el día exactamente, y sí, definitivamente sería durante la mañana. Esto
Si queda finalmente el sábado, sería durante la mañana. Pero bueno, ok, excelente cuestión para tener en claro el primer día. De ahí lo demás, pues, el libro que vamos a estar utilizando se llama Matrix Computations. Del autor Gollum y Van Loon. Bueno, libros, los libros de clase yo siempre se los subo al campus, solo que pues todavía no he subido las cuestiones, pero lo van a tener ahí disponible para lectura individual, ¿verdad? Ese libro principal es el libro que vamos a ir siguiendo. Y vamos a ver, tenemos otra pregunta. Dígame. Nick, disculpe, creo que está malo el link del grupo de Telegram en el campus. Ok. Bueno, a mí no me deja entrar. Voy a revisarlo. ¿Cuándo fue la última vez que probó solo para llevar seguimiento? Ahorita, antes de entrar a la clase. Hola, compañero. Bueno, yo me acabo de agregar así. Solo copié el link y lo mandé por WhatsApp. Entré, no tuve problema. Okay. Pero, o sea. Bueno, voy a intentar de esa forma entonces. Igualmente creo que puedo hacer algo, pero déjenme probar. Voy a intentar hacerlo rapidito ahorita. Okay. Lo acabo de mandar al grupo, Link, no sé. Ok. Se necesita solo por privado. Ok, y otro compañero sugiere que si el acceder al enlace lo hizo desde celular o computadora. Menciona que aparentemente desde la computadora está este problema, para que lo tenga en cuenta. Bueno, yo lo estaba intentando desde el teléfono. Pues no sé si está un poco raro. Mire, si no, igualmente podemos, hay una forma de resolverlo, y es que luego me pase el contacto al finalizar la clase y pues lo agrego de forma directa. Es otra posibilidad también. También. Ok. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos entonces. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, porque creo que inicialmente no habría algo más en esta introducción. Okay. Hacemos entonces, la primera parte del curso va a corresponder a un ligero repaso de algunas nociones de vectores y matrices que ya conocemos. Sin embargo, vamos a darle un toque particular, que sería el del enfoque de la clase, que es el toque de la parte numérica. Entonces, vamos a hacer ese análisis primero. Okay. El primer capítulo del libro se llama Multiplicación de Matrices. Y es que en algo tan sencillo como multiplicación de matrices, pues nosotros podemos encontrar un montón de curiosidades numéricas, vamos a decir. Entonces, vamos a ver unas cuantas notación y unos cuantos algoritmos que surgen a partir de los conceptos más básicos que conocemos. Para empezar, analicemos tres cosas. Primero, el producto punto. Entre dos vectores, tal y como lo conocemos, no es otra cosa que operaciones escalares, es decir, operaciones entre números. Escalares de suma y multiplicación.
Suma y multiplicación. En eso consiste el producto punto. Una serie de operaciones escalares de suma y multiplicación. Esa es una de las principales operaciones que nosotros hacemos en vectores y matrices. Otra de las operaciones interesantes que hacemos es cuando tenemos matriz vector. Matriz por vector. Entonces, realmente cuando hacemos una multiplicación de matriz vector, esto resulta en una colección. De productos punto. Porque si lo analizamos, cuando tenemos una matriz por un vector, realmente lo que nosotros vamos a dibujar esta matriz algo así. 1, 2, 3, así. Y el vector que sea x1, x2 y x3. Realmente cuando hacemos la multiplicación de matriz vector, lo que terminamos haciendo, o lo que terminamos quedándonos es un vector donde la primera entrada es un producto punto. El producto punto entre el... Aunque bueno, de hecho aquí la división debería de ser diferente. Vamos a ver qué dice. La división para que sea conformable debería de ser algo así. Primera fila, segunda fila, tercera fila. Vamos a ponerle un transpuesto aquí por cuestiones que vamos a ver un poquito más adelante, pero básicamente la multiplicación de matriz por un vector termina siendo un producto punto. Aunque bueno, de hecho, lo estoy mezclando un poquito porque estos son escalares, este es un vector, realmente... Ah, sí, el problema está en que este no hacía falta expresarlo así, sino que solamente como un vector X. Y ahí sí. Entonces, realmente para obtener esta multiplicación de matriz por el vector X, nosotros en la primera fila obtendríamos la fila 1, producto punto con el vector X, luego la fila 2, producto punto con el vector X, y la fila 3, producto punto por el vector X. Entonces realmente así nosotros podemos hacer una multiplicación de matriz con vector como una colección de productos punto. Y pues la otra operación que sería la de matriz por matriz. Pues esto realmente nosotros lo podemos calcular el producto de dos matrices como una colección de productos matriz por vector. Y pues para visualizarlo, si nosotros tenemos un producto de dos matrices de esta forma, una matriz A y luego una matriz B. Vamos a ponerla así, donde cada una de esas B serían las columnas. Vamos a dar hasta 3, pero podrían ser más. Y esta línea solo es de separación. Realmente no van en la matriz. Entonces, y si yo multiplico esta matriz por esta otra, donde aquí la he dividido en filas, pues realmente yo puedo calcular ese producto de matrices como esta colección de productos matriz vector. La matriz A por la columna B1, la matriz A por la columna B2 y la matriz A por la columna B3. Y pues esto daría equivalente a hacer la multiplicación de matriz-matriz. Y estos productos matriz-vector a su vez son productos punto y los productos punto a su vez son colecciones de productos escalares, perdón, o operaciones escalares de suma y multiplicación. Entonces, básicamente la idea es ver cómo nosotros vamos utilizando las operaciones que vamos creando para encapsular, o mejor dicho, encapsulamos las operaciones que hacemos para crear operaciones más complejas cada vez. ¿Okay? Entonces, compañero,
pregunta que si hay audio en el video, no sé si ha habido algún problema de audio en los últimos instantes. No, al menos yo no lo he tenido. Entonces, entonces, continuamos, esperamos que el compañero pueda resolver el problema. Igualmente, aprovecho la situación para comentarles que yo normalmente las clases siempre las grabo y también subo las pizarras. Lo único es que no puedo garantizar de que va a estar exactamente a las pocas horas de que finalice la clase. Podría estar hasta el día siguiente incluso. Entonces, por eso lo ideal es que estemos exactamente en la hora de clase, pero por si alguna razón no pudiese alguno estar, entonces siempre va a tener disponible la clase, solo que probablemente de forma un poco atrasada, eso sí. Pero al final siempre van a tener las clases, ya sea tanto la pizarra como el video. Bien, entonces, luego de esta discusión en la cual nosotros vamos viendo cómo en cada complicación de operaciones, terminamos simplificando en estructuras anteriores, significa que si yo logro comprender a precisión cómo realizar productos punto y qué conlleva realizar productos punto, voy a comprender muy bien cómo realizar productos de matriz del tipo matriz vector, y con comprender me refiero en el nivel de poderlo implementar, de poder construir un algoritmo o un código que haga esto. Y si yo ya he dominado cómo hacer esto a través de productos punto, pues puedo dar el siguiente paso de realizar productos de matriz con matriz, utilizando pues estructura de matriz vector que a su vez lleva estructura de producto punto. ¿Okay? A ver, creo que hay un problemita aquí. Entonces, bueno, vamos a introducir un poquito de notación, que ya la conocemos, pero es más que todo para familiarizarnos. Entonces, notación de matriz. Entonces, bueno, en primer lugar, el espacio de todas las matrices de tamaño M por N, M por N, con entradas reales, denota como R con supraíndice M por N. Entonces, siempre que vean que algo pertenece a este conjunto, pues básicamente lo que estamos diciendo es que es una matriz de tamaño M por N. Okay. Vamos a ver. Permítanme. Y bueno, entonces cuando nosotros decimos que A pertenece a... vamos a ver. No sé si alguien había levantado la mano, tenía alguna duda o algún comentario. Pudo haber sido por accidente. Entonces, si decimos que A pertenece a...
los reales de m por n, esto es equivalente, o esto ocurre sí y solo sí, a, lo representamos de esta forma, es un, y a su vez representa esto, una matriz de m por n tal y como la conocemos, a 1, 1 y todos los elementos. En todas las entradas de la matriz tal y como la conocemos. Y aquí cada uno de estos A sub j son números reales. Entonces esto es automáticamente que veamos esta expresión de aquí. Vamos a pensar automáticamente en todo esto. Entonces esta colección de símbolos aquí significa todo esto de la derecha. Entonces ahora, unas cuantas operaciones de matrices que ya conocemos, pero las vamos a presentar en forma de función. Entonces, operaciones de matrices. Y vamos a dividirlas en dos grupos, las clásicas. Entre las cuales están, pues, la transpuesta o transposición. Que pues sería la función así, un punto con una T, donde el punto en sí lo que significa es que puede representar cualquier objeto o cualquier, o a lo que este punto lo que significa es que en lugar del punto usted puede colocar una matriz y a eso solo le coloca esta transpuesta de aquí. Y pues esto sería una función que lo que toma es una matriz de M por N y retorna otra matriz de entrada n por n. Visto de otra forma, una matriz A expresado de esta forma, es tomado por la transpuesta y retorna a transpuesta, que pues sería una matriz C, cuyas entradas serían C sub y J, donde esas entradas C sub y J coinciden con A sub J y. Es decir que C sub y J es igual a A sub J y para todo I y J. Y pues la variación de los I y J vamos a dejarlo implícito porque el I en sí varía desde 1 hasta M y la J varía desde 1 hasta N. Ok, entonces, así. Perdón, aunque aquí realmente lo dije al revés, el I varía desde 1 hasta N, porque estamos tomando los índices de C, y C está en N por M. Entonces, creo que ante esa confusión va a salir mejor si escribirlos. Para todo I, igual 1, 2, hasta N, y J, 1, 2 hasta M, para evitar confusión. Entonces esa es la primera operación entre matrices, la transpuesta, conocida perfectamente. Ahí tenemos la adición. Que se representa con el signo más y pues, aquí este es un operador que toma dos matrices del mismo tamaño. Y retorna una matriz del mismo tamaño. Entonces aquí uno toma dos matrices A y B. Y la función suma, lo que retorna es esto, A más B. Que pues sería una matriz C. Donde C se vería como C sub y J. Donde C sub y J es lo que nosotros esperaríamos. A sub y J más B sub y J. Esto es lo mismo de matrices que ustedes ya conocían de la clase de vectores y matrices, solamente le estamos presentando como función más que todo. Porque al final de cuentas toda operación o todo operador puede representarse de esta forma. Este de arriba es un operador unario, este es un operador binario, porque este solo toma un argumento, este toma dos, y pues así.
De ahí, pues, la sustracción no la debemos incluir porque técnicamente es una adición también, pero pues está incluida. Técnicamente es una operación diferente, pero pues está incluida aquí. No hace falta ponerlo como si fuese nuevo. Ahora, producto por un escalar. Y pues aquí, pues técnicamente solo vamos a representar con un punto. Y pues lo que hace es tomar, permítanme, lo que hace es tomar un número real y una matriz y retorna una matriz. Entonces aquí va a tomar un escalar alfa y una matriz A, y lo que retorna es el producto que nosotros conocemos como el escalar multiplicado por la matriz. Vamos a llamar a esto una matriz C, donde C sub i j no va a ser otra cosa que alfa por A sub i j. Aquí no hace falta especificar sobre los índices porque son los mismos. No hay ninguna forma de confundirse en ello. Pero está. Sería la operación de producto por un escalar. Ahora la multiplicación de matrices. Producto de matrices. Aquí igual vamos a representarlo con un punto. Sin embargo, aquí la función es diferente porque va a tomar una matriz de tamaño M por P y una matriz de tamaño P por N y nos va a retornar una matriz de tamaño M por N. Entonces aquí vamos a tomar dos matrices, A y B, y lo que nos va a retornar es una matriz A por B igual a C, donde este C sub i j, y esta parte es importante, es la razón por la cual estamos viendo estas y propiedades, estas operaciones de matrices, porque necesitamos recordar esto en todo momento, que cuando hay multiplicación, C sub i j, el producto de dos matrices, es la sumatoria para K igual 1 hasta P de A sub i k por B sub KJ para I igual 1, 2, 3 hasta M, J igual 1, 2, 3 hasta N. Entonces, detalles a tener en cuenta aquí, la I recorre el número de filas de la primera matriz, la J recorre el número de columnas de la segunda matriz y la sumatoria va desde 1 hasta P, donde P es el número de columnas en la primera matriz y el número de filas en la segunda. Es esa que tienen en común. Entonces, eso es un detalle a tener en cuenta y que no se nos olvide cuando analicemos estos productos. Porque muchas veces vamos a ocupar pasar de un producto a analizar sus entradas y tenemos que tener presente que esas entradas se calculan mediante una sumatoria de esta forma. Y estas son dentro de las operaciones clásicas. Ahora, hay unas que son entrada por entrada. Entonces, teníamos operaciones clásicas y tenemos operaciones entrada por entrada. Estas solo son dos, que es el producto, entrada por entrada, y la división entrada por entrada. La razón por la cual vemos estos productos es porque prácticamente en el lenguaje que nos va a interesar implementar los algoritmos que se vean aquí es en MATLAB, y pues en MATLAB y estas operaciones ya están establecidas a través de un cierto comando, ¿verdad? Entonces vamos a estudiarlas también. Multiplicación.
de matrices entrada por entrada. Entonces, vea la diferencia. Aquí es un punto y luego la multiplicación. Eso aquí en el asterisco solo lo pongo para evidenciar una multiplicación, pero usualmente también en MATLAB pues usamos un asterisco, así que es por ello que utilizamos un asterisco. La multiplicación entrada por entrada es de esta forma, y lo que hace es tomar dos matrices del mismo tamaño y regresarnos una matriz de ese mismo tamaño. Al final de cuentas es entrada por entrada. Y esto de entrada por entrada es igual que como cuando uno lo hace con suma y resta. La suma y resta se hacen entrada por entrada. Pero la multiplicación pues no se hace así. Así que estamos definiendo otra operación donde así se haría la multiplicación entrada por entrada. Es diferente de la multiplicación normal, pero pues ese es el punto, que sea diferente. Tomamos dos matrices A y B del mismo tamaño y nos retorna A punto asterisco B. Esto es una matriz C. Donde C sub IJ es igual a A sub IJ por B sub IJ. Solo multiplicar entrada por entrada. Elemento 1, 1 por elemento 1, 1 y el resultado lo pongo en el 1, 1 y así con los demás. Y también pues hay una división, cosa que no había antes, pero aquí si hay una división de matrices entrada por entrada. Entonces aquí la notación es punto y una pleca de división y hace lo mismo. Toma dos matrices del mismo tamaño y retorna una matriz del mismo tamaño. Y si esas dos matrices son A y B, estaríamos retornando A división entrada por entrada con B. Y esto sería una matriz C, donde C sub IJ sería A sub IJ entre B sub IJ. Y aquí hay una aclaración que hacer. Si B tiene alguna entrada cero, esta división pues no estaría definida. Entonces, A entre B, entrada por entrada, no está definida. Y bueno, y pues prácticamente la notación que habría que usar en MATLAB para poder realizar estas operaciones es tal cual está escrita ahí. Ustedes definen una matriz, la guarda en el, con nombre A, y define otra matriz, se la guarda con nombre B, del mismo tamaño las dos, y pues el resultado de hacer esta operación, A punto asterisco B, es una matriz del mismo tamaño, donde las entradas simplemente se multiplicaron entrada por entrada. Y lo mismo con la división. Aunque aquí, pues, no, esta está bien. Aquí. A punto barra B es la división entrada por entrada de A con B. Ok. Entonces eso sobre matrices. Ahora vamos a repasar la parte de vectores. Entonces, la notación de vector. Entonces, vamos a decir aquí, CARN
el espacio. De todos los vectores n dimensionales, o todos los vectores de tamaño n. Vectores reales de tamaño n. O sea, todo vector de tamaño n, cuyas entradas sean reales, está en este espacio de aquí. Y por cierto, tanto a este conjunto como al anterior les llamo espacio, porque resultan ser espacios vectoriales en el sentido de vectores y matrices del tercer parcial. Son espacios vectoriales. Y, okay. Entonces, que X pertenezca a Rn significa que X lo podemos ver así. Donde X y pertenece a R. Y a este lo llamaríamos, a ver que se mire de color, así. Yésima componente de X. Eso es solamente el nombre. Ahora, una pequeña discusión que pues ya ha sido unificada en la clase de vectores, pero aquí solo la mencionamos rápidamente, y es que lo típico es que cuando hablemos de un vector en Rn, siempre hablemos de un vector columna. Entonces prácticamente identificamos Rn con Rn por 1. O sea, esto es, con la parte de identificación es un poquito más complicada, necesitaríamos hablar un poquito de estructuras algebraicas, pero básicamente Rn, nosotros lo identificamos con R, n por 1. Así que básicamente si tenemos un vector en Rn, lo podemos trabajar como una matriz columna. Eso es lo que está diciendo estos símbolos en palabras. Un vector es equivalente a una matriz columna. Y pues de ahí surge lo que normalmente llamamos como vector columna, porque al final de cuentas son lo mismo. Sin embargo, pues no había ningún impedimento en haberlo considerado esto en, como una fila en lugar de una columna. Entonces, prácticamente ahí ya no lo llamamos exactamente Rn, pero eso es por fines de comodidad más que todo para que no haya una ambigüedad. Pero pues si tenemos una matriz de 1 por n, le llamaríamos vector fila. Entonces, un elemento de R, 1 por n, es llamado vector fila. Además, si X es un vector columna, entonces X transpuesta es un vector fila. Y viceversa. Si tenemos un vector fila, la transpuesta va a ser un vector columna. Y por cierto, esto de aquí básicamente significa que si nosotros decimos que X pertenece a 1 por N, esto es equivalente a ver a X de esta forma. Perdón, Rn, ¿no? Rn, sí. Entonces, para los vectores filos los vamos a ver así. Ahora, ¿qué suele suceder típicamente en la clase? Que nosotros ponemos un vector en Rn.
de forma horizontal, pero le ponemos una transpuesta aquí. Eso es algo típico también, porque si transponemos una matriz fila, nos queda una matriz columna. Así que eso es algo típico cuando nosotros ponemos vectores en RN. Sobre todo, eso ocurre cuando en algunos libros o en algunas referencias, las cuales están escritas, pues, por ejemplo, en LaTeX o en cualquier otro procesador de texto. Y pues el objetivo es, imagínense qué significa escribir esto en una sola línea de texto, cuando esto abarca prácticamente tres renglones, ¿no? Aquí son cinco, pero estoy exagerando, ¿verdad? Cinco que se pueden contar aquí, pero son tres en sí. Y ahora imagínense, tres renglones para algo que cabe en una línea, solo colocándole un transpuesta aquí. Entonces, si lo ven, normalmente se trata de eso. Ese transpuesta aquí es solo para poner un vector columna, pero en una sola línea. Es más que todo estético. Igual eso se los comento para que vayamos aprendiendo también, ¿verdad? Y los que ya sabían, pues, les sobró la explicación, pero bueno. Okay. Ahora, pues, revisemos cuáles son las operaciones de vectores. Y aquí es donde hay otra operación interesante, y de hecho esta es completamente nueva, pero que nos puede servir bastante. Y ahí les va a quedar una pequeña asignación a manera de práctica, porque no va a valer algo de puntaje, pero sí para que vayamos ensayando. Entonces, operaciones. Con vectores. Entonces, la primera. Multiplicación escalar por vector. Y por cierto, aquí antes, para no estarlo repitiendo en cada una de las operaciones, aquí A es un número real, X, Y y Z son vectores. Y eso solo para que quede claro para todas las operaciones. Entonces, multiplicación escalar por vector. Tenemos nosotros Z igual a A por X. Okay, entonces aquí lo que nosotros sabemos es que ZI, la yésima componente de Z, va a ser igual a A por XI. ¿Sí? ¿Ok? Y esto pues para todo ello. Hasta ahí. Realmente es un sí, solo sí. Pero ok. Entonces, multiplicar un escalar por un vector básicamente es esto. Ahora la suma de vectores. La adición de vectores, pues, si Z es igual a X más Y, esto va a ser lo mismo que decir que ZI es igual a XI más YI. Listo. La adición de vectores y multiplicación escalar por vector son las dos operaciones por defecto que existen con estos objetos vectores, así que eso ya sé que los manejan. Ahora, pues, otra operación que también sé que los manejan, pero es importante resaltarla, es el producto interior o el producto punto. Producto interior, o también se llama producto interno, dependiendo cómo uno lo traduzca, o producto punto. Cualquier el nombre que uno le quiera dar, el punto es el objeto matemático que representa. Entonces aquí,
C, que sería un escalar. Si C es igual a X transpuesto por Y, pues el producto punto, el producto interno, producto interior, esto es lo mismo que expresar que C es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta N de X y por Y sub I. Y aquí no hay necesidad de poner subíndices como arriba porque los índices ya van recorridos aquí. ¿Okay?